Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Primera fecha por octavos de final en Champions League. Por un lado, el Benfica como local ante el Borussia Dortmund, y sería Mitroglou quien daba la victoria al club portugués tras el centro de Pizzi y el intento de Luisao. Además, Pierre Aubameyang desperdició penal al minuto 58. Seguimos ahora en París, donde el local puso un resultado muy amplio de cara a la vuelta que se jugará el 8 de marzo. Sería Ángel Di María quien abría el marcador con un espectacular cobro de tiro libre al minuto 18. Julian Draxler al 40 ampliaría la ventaja para el París, y en el segundo tiempo nuevamente Di María la pondría en el ángulo para colocar el 3-0. Al minuto 72, el que no podía irse sin su gol. Edinson Cavani marcaba con un potente derechazo para colocar el 4-0 final. Comenta además si crees que esta ventaja será suficiente o, por el contrario, piensas que el Barcelona lo dará vuelta. Todo por ahora. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, no olvides presionar la campana gris después de suscribirte al canal. Hasta la próxima.